Déjalo galopar, suéltale la cara un poquito y simplemente ponlo redondo. Y cuando él aprenda a estar redondito, simplemente bájale un poquito. Ahí, ese poquito. No te agarres a la rienda y déjale emplear el dorso. Y ahora, no pienses en reunirlo para controlarlo. Para controlarlo, piensa en calmarlo. Círculo sobre X. Venga, no pasa nada. Recto. Ahí, ¿de dónde? Relaja la mano cuando él se da la nuca y él emplee el dorso. Él está empleando la base del cuello. Busca que emplee la línea superior. Y piensa que este caballo es más grande y más amplio que los demás. Que no es así exactamente, pero tiene que trabajar como si lo fuese así. Déjale más cuello. Redondito, más redondo. Muévele un poquito los dedos. Y piensa que no vas a galopar reunido, ni que tienes que buscar la sensación de control yendo hacia adelante, calmando el movimiento hacia adelante, no trayéndote el caballo hacia detrás, porque si no lo que vas a tener son peleas y peleas y peleas. No va a querer, no puede, no sabe. Ni sabe ni puede. Ahí mejor. Vale, y trote. Trote, trote. Trote, trote. Calma, calma. Muy bien. Vale, ahí muy bien. Déjalo trotar, trate levantado. Por la pista. Cuello más largo. Bájale el cuello un poquito. Ese poquito, quieto. Muy bien. No le dejes bajar tanto la nuca, esa longitud de cuello. Y ahora se la subes un poquito. Se la subes un poquito, pero redondo, con esa actitud. Círculo. Ahí, muy bien. Ahí, eso. Déjalo que se mueva ahí. Y déjalo que trote hacia adelante. Cánsalo de trotar hacia adelante. Hacia adelante, pero tranquilo. Y redondito. No, tú ponlo, no briegues, ponlo recto y obligale a emplear los pies, no briegues con él, eso. No intentes, cuando él se salga de la actitud, tú no intentes reunirle los pies, sino en seis. Lo que quiero es que, es que se me eche aquí. Pues entonces con la pierna te lo llevas hacia afuera, antes se va la pierna. Lo empujas hacia afuera, eso, pero sin trabajar tanto con la mano, no le paren los pies, al revés, que se muevan los pies. Bien, mejor. Y ahora sigue por derecho. Muy bien ahí. Sigue por derecho. Diagonal. Muy bien. Más trote. Y ahora galope de trabajo. Muy bien. Déjalo galopar ahí. Bien. Y ahora círculo. Bien. A este caballo no lo puedes reunir tú, lo tiene que reunir el trabajo. Y lo tienen que reunir los ejercicios. Y tú simplemente mantenerlo activo de detrás y redondo por delante. Que no te pese en la mano ni se te quiera abrir. Pero le dejas su sitio en los pies porque sigue por derecho. Porque con los pies que él tiene no te puede dar lo que tú quieres ahora. Te lo dará más adelante. Lleva muy bien. Muy bien. Vale, y trote, suavito. Muy bien. Diagonal. Bien, bien montado ahí. Eso.
Y ahora galope. Muy bien. Déjalo galopar adelante. Eso es. Sin correr, conectadito. Conectado pero grande, sin reunir nada. Círculo, círculo, redondito y curva un poquito a la derecha y llévate el caballo con la pierna, te lo llevas un poquito hacia afuera, ahí, eso es. No quieras reunir, no lo aguantes, no lo aguantes, ponlo redondo, no lo aguantes, cuando él se apriete tú no lo aguantes, déjalo, ni tampoco lo sueltes. Muy bien, eso, sigue.